Si algú coneix bé la Copa del Rei i la seva evolució, és Iker Martínez. Yo creo que la prueba de que esta regata se va adaptando a los tiempos es que ahora pues están los jeces aquí, ¿no? O que este año pues hay una categoría femenina, ¿no? El medallista olímpic navega en categoria GC32, els catamarans voladors. Hace 10 años habría sido impensable, ¿no? El ver aquí una flota de catamaranes que no toquen el agua, eso habría sido de locos, ¿no? Si lo hubiésemos dicho, alguien nos habría dicho, ah, tú estás flipado, no, eso no va a ocurrir, ¿no? Es realmente para nosotros una pasada el poder disfrutar de ello y poder tener una flota así es una gozada. Especialista en bala lleugera, la Copa del Rei i els GC32 són una manera de desconnectar. Nos viene bien este tipo de cosas también. Todo lo que sea navegar y todo lo que sea competir siempre te tiene en forma, ¿no? Así que eso es bueno, lo vemos en todos los deportes ya. Una petita aturada en la seva preparació pels Jocs de Tòquio 2020. Bueno, los Juegos de Tokio, la vela va a navegar en Enoshima y hemos estado ahí un par de semanas ahora. Me ha parecido un sitio muy complicado, a mí me ha gustado mucho, pero hay muchas condiciones diferentes y muchas dificultades, pero me ha gustado. La seva darrera participació a la Copa del Rei va ser el 2017, també en GC32. Va acabar cinquè. L'objectiu és millorar aquella posició. Bueno, estar adelante, ¿no? Hacer entre los tres primeros. Hoy hemos estado cerquita de hacer una prueba a terceros. Bueno, pues ese es nuestro objetivo, conseguir hacer parciales que sean más o menos buenos